Marianitas hermosas, ¿cómo están? Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Liu. Y a día de hoy, en ese video de prueba de producto, vamos a estar probando una banda para quitar las espinillas. Esta bandita yo la recibí en una cajita de Walmart Beauty Box. En realidad yo no la compré, me llegó en esta cajita y me da demasiada ilusión probarla, porque yo en realidad tengo un grave problema de espinillas en esta parte y en esta parte. Ustedes no se imaginan lo que yo batallo con mis espinillas. Así que vamos a ver cómo es el producto, cómo se aplica y al final les contaré mis impresiones sobre este. Así se ve el producto. Viene en un empaque plástico individual. En la parte trasera tiene toda la información relacionada con él. Al verlo de cerca se puede observar para qué sirve, además de que es probado dermatológicamente. En la parte de atrás se pueden ver todas sus propiedades y cómo actúa sobre la piel, la forma de usarlo y también sus ingredientes. Si miran mi nariz de cerca, notarán que tengo una gran cantidad de puntos negros y espinillas. A pesar de que lo remuevo cada semana, estos vuelven a aparecer rápidamente. Incluso al siguiente día de sacarlos puedo encontrar unos nuevos. Abrir el producto es bastante fácil, pues el empaque tiene una guía para hacerlo. La bandita es de color negro y viene sobre una lámina plástica. Se nota que está hecha con tela. Al ponerla sobre mi nariz se puede ver cómo encaja perfectamente. Para ponerla, mi nariz debe estar seca. Lo primero que debo hacer es despegarla del plástico protector. Es muy importante no dejar burbujas ni pliegues, pues así garantizamos que todas las áreas de nuestra nariz han sido cubiertas. Me di cuenta que había leído mal las instrucciones, y es que la verdad sí me parecía extraño que no tuviera que humedecer mi nariz, pues con los productos anteriores siempre lo había hecho. Ahora sí la voy a humedecer, para que la bandita se pueda adherir bien. Y vuelvo a poner la bandita, ejerciendo presión y asegurándome que no queden ni arrugas ni burbujas. Luego de esperar que se secara, voy a comenzar a removerla. En realidad, se adhiere demasiado a la piel, lo cual, la verdad, es bastante doloroso, y más al ser puesta en una zona tan sensible. Siempre la retiro lentamente para así ayudar a que las espinillas salgan mejor. A pesar de que intenté no dejar burbujas, en algunas zonas del producto no se adhirió bien. Debo confesarles que es la bandita que más dolor me ha causado. Al mirar de cerca se puede ver cómo retiró bastantes espinillas, principalmente las más pequeñas. Se puede notar en mi nariz cómo no todas las espinillas fueron removidas. Algunas de ellas incluso quedaron manchadas con el producto. Les cuento que con ese producto yo sí siento una diferencia muy grande respecto a las banditas que yo había utilizado la primera vez. En alguna parte les voy a estar dejando el link a este video. Lo primero que noté es que se seca demasiado durito. Las que yo había utilizado antes no se secaban tan duritas. Es como que mantiene muy bien la forma y tú lo sientes como si fuera un yesito en tu nariz. Así que por eso yo comencé a pensar, bueno, vamos bien, porque se está secando mucho más durito, así que tal vez la saca con mayor facilidad. Es demasiado doloroso. Como ustedes notaron, mis ojitos lloraban solitos porque sí duele cuando uno lo desprende. A ver, como que la sensación de cuando uno lo desprende es una mezcla de amor-odio. Es súper satisfactorio, ustedes no se imaginan cuando uno lo va levantando. Eso se siente una satisfacción maravillosa. Y cuando va saliendo eso es increíble, pero la verdad como se adhiere tanto a tu piel, obviamente duele. Y en mi caso, Luisa Fernanda Garcés, yo soy súper sensible. Ustedes no se imaginan, yo tengo días en los que la sensibilidad de mi piel está al borde, todo me duele. Incluso pues soy susceptible a los morados, últimamente más que antes,
Pero cuando yo les pegaba eso dolía, de una forma que yo pensaba, pues me va a sacar hasta los pecados, porque con el dolor que me está causando me tiene que dejar mi nariz impecable. Pero noté algo, y es que no sacó por completo todas las espinillas. En realidad, yo no sé si es que los productos están diseñados para eso, pero hay ciertas espinillas y ciertos puntitos blancos que esas banditas no remueven. Yo no sé si es porque son muy grandes, si es porque están muy profundos, pero siempre hay puntitos que quedan y que me toca sacar con mis manitos. Yo la verdad no le veo ningún problema, pues porque lo que sí siento es que la bandita hace como que estén más afuera, que sean más fáciles de identificar y que salgan mucho más rápido y como sin tanto esfuerzo. Entonces sí quedaron algunas espinillitas, las tuve que remover después, pero yo creo que si eres una persona que tiene poquitas espinillas o que no son muy grandes, ese producto va a ser ideal para ti. También he visto en algunos videos que mencionan que si tú las utilizas constantemente, más o menos cada semana, con el pasar del tiempo vas a ver que tienes menos espinillas y que la tienes que utilizar menos frecuentemente. Es como si primero lo utilizaras por un tiempo durante una semana, luego cada 15 días, luego cada 3 semanas y por último como cada mes para hacer mantenimiento. Al parecer como que los ingredientes hacen que tus poritos se vayan cerrando y no vayan acumulando esas espinillas. Para serles muy honesta, no es el producto ideal para mí porque no las saca todas, pero siento que es un muy buen producto. Así que quiero ser justa con él y le voy a dar una manita arriba. Porque también, seamos honestos, yo tengo demasiadas espinillas y puede ser que el producto pues no dé para tanto porque son ya demasiadas y algunas pueden ser muy grandes, así que se merece manita arriba. La verdad me encantó, incluso tengo otra bandita de la misma marca para probar, pero esta es blanca. Quiero ver como las diferencias que hay, si esta es más potente y si esta sí la saca en realidad, porque con la negrita sí pues obviamente no todas salieron. Me parece que es un producto ideal para incluir como en esa rutina de domingo cuando queremos hacer como un día de spa en la casa, que aprovechamos a hacernos todo lo que no nos hacemos en la semana, tratamientos para el cabello, mascarillas, limpiar los poros, depilarnos. Entonces me parece que es ideal para introducir en nuestra rutina. Y bueno, si les gustó esta prueba de producto, espero me den manita arriba. Si eres nuevo, no te olvides suscribirte y activar la campanita 2 veces para que YouTube te envíe notificaciones cuando publique videos. No te olvides suscribirte a todas mis redes sociales, por aquí te las estaré dejando y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!